Muy buen día para todos. Quiero darles la bienvenida a este espacio de capacitación de Preventic, la política pública de prevención del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Vamos a dejar un par de minutos para que sigan acompañándonos más personas, para que se vayan uniendo. Nuevamente, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de capacitación. Hoy queremos hablarles de un tema muy importante para todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, como lo es el proceso de autoliquidación y pago de contraprestaciones. Una obligación que, como muchos de ustedes saben, vence el próximo 31 de marzo y a través de este espacio virtual queremos aprovecharlo para aclarar con ustedes conceptos y resolver todas las inquietudes que ustedes tengan con esta temática. Mientras vamos esperando que más personas se unan a la conversación, quiero contarles un poco cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Durante la capacitación nos acompañará Ana María Torres. Ella es profesional del Grupo Interno de Trabajo de Promoción y Prevención del Ministerio. Al final de la charla de ella estaremos recibiendo a través del chat las preguntas que ustedes tengan relacionadas con el cumplimiento de esta obligación y Ana María las irá respondiendo. También quiero recomendarles que al chat de la capacitación estaremos enviando el link a través del cual ustedes podrán responder la encuesta de satisfacción de la jornada de capacitación. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan llenar este formato, ya que no solo nos funciona como formato de asistencia, como lista, sino que también a través de él podemos saber qué necesidades de capacitación tienen ustedes para realizar más adelante de manera personalizada o si quieren hacemos alguna grupal con algún tema de interés que ustedes tengan. Para darle inicio formal a la jornada de capacitación, hoy quiero darle la bienvenida al doctor Nicolás Torres, asesor del despacho de la ministra TIC, que nos acompaña el día de hoy. Nicolás, bienvenido. Gracias, Paola. Un saludo especial a todos. Bienvenidos a este espacio de capacitación virtual, en el que el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de autoliquidación y pago de contraprestaciones. Como decías, Paola, soy Nicolás Torres Bolívar, asesor del despacho de la ministra y encargado de liderar este tema de la política pública de Preventic. Para mí es un honor estar hoy en este espacio acompañado de los proveedores de redes y servicios y toda la industria que de alguna manera se ha venido sumando a todos nuestros espacios de capacitación. Como saben, Preventic es una política pública que promueve el cumplimiento normativo de todas las obligaciones que tienen nuestros distintos operadores o vigilados y busca o tiene la firme convicción de acompañarlos en ese proceso de cumplimiento. Como saben, nuestra ministra Sandra Urrutia nos señala que es mucho más efectivo promover políticas preventivas que sancionar. Y por eso hemos enfocado nuestros esfuerzos pues, para que desde el ministerio podamos acercarnos más a ustedes, poder saber las necesidades de capacitación que tienen, conocer aquellas cosas que les gustaría cambiar y, por supuesto, acompañarlos a cada uno en el cumplimiento de estas obligaciones. Por eso nos motivó generar hoy este espacio de capacitación. Como saben, el 31 de marzo vence una de las obligaciones más importantes, que es precisamente el proceso de autoliquidación y pago de las contraprestaciones. Y para que ustedes puedan cumplirla de manera efectiva, es importante que conozcan cómo realizarla, cómo se puede generar el pago, pero que se genere o se refuerce ese conocimiento que ya tienen y que puedan ustedes realizar el pago oportuno también. Es importante, hoy nos va a estar acompañando Ana María, una profesional de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control. Allí va a poder explicarles a ustedes en detalle en qué consiste esta obligación, cómo podemos cumplirla.
La idea es aprovechar el espacio que ustedes pregunten, consulten, pero adicional, tenemos dispuesto un micrositio que es el micrositio web de promoción y prevención, en donde pueden googlear o pueden escribir en el buscador promoción y prevención Ministerio TIC. Allí van a encontrar una pestaña en la que ustedes pueden de alguna manera manifestar aquellas necesidades de capacitación que tengan y pues nosotros estaremos atentos a acompañarlos ya como lo decía Paola, de forma personalizada o de manera grupal. No me quiero alargar más entonces, nuevamente les extiendo un especial saludo, les agradezco este espacio, este tiempo que vamos a dedicar hoy a entender en qué consiste esta obligación, cómo podemos cumplirla. Este será uno de los tantos espacios que vamos a generar frecuentemente para explicarles sobre las obligaciones y recuerden, hagan todas sus preguntas, vamos a estar atentos a resolverlas. Espero que sea una jornada muy provechosa a todos, un excelente día. Nicolás, muchísimas gracias por este saludo de bienvenida. Antes de darle paso a Ana María, quisiera contarles que en el chat en este instante les estamos poniendo el link del micrositio de promoción y prevención, que es el que Nicolás nos acaba de mencionar, donde ustedes van a poder encontrar capacitaciones, ya que ya hemos hecho, van a encontrar cartillas, toda la legislación que tienen ustedes y además está el espacio para que ustedes hagan solicitudes de capacitación por si la tienen. Nuevamente también les quiero recordar que tienen el link de la encuesta de satisfacción para que puedan responder durante este trámite. Ahora sí le quiero ceder el uso de la palabra a Ana María Torres. Como ya les conté, ella hace parte del Grupo Interno de Trabajo de Promoción y Prevención y quien el día de hoy nos hablará sobre el proceso de autoliquidación y pago de contraprestaciones para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Ana María, bienvenida y muchas gracias. Paola, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Nicolás por dar la bienvenida a este espacio de capacitación tan importante. No sé si en este momento están viendo la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, ya tenemos como la imagen. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, efectivamente, la temática de capacitación que nos convoca está relacionada con la obligación de autoliquidación y pago de contraprestaciones, específicamente para los servicios de telecomunicaciones, dentro de los cuales pues, vamos a hablar en grandes rasgos de todo el sector de el servicio de comunicaciones y el servicio de televisión. Vamos a ver en términos generales unas cuantas particularidades con respecto a esta obligación. Vamos a hablar un poco de la naturaleza de esta obligación y cuál es, digamos, la justificación o la funcionalidad del cumplimiento de la misma. Vamos a enunciar algunos derechos y obligaciones que tienen los proveedores. Vamos a abarcar como tal el régimen de contraprestaciones para estos dos servicios que enuncié antes, comunicaciones y televisión. Vamos a enunciar en términos generales el procedimiento para la autoliquidación y pago de contraprestaciones y hacer algunas precisiones pues, específicas con respecto a estas herramientas que ha dispuesto el Ministerio dentro de su rol pues, para facilitar y prever el cumplimiento de la obligación. Vamos a hablar específicamente de unas circunstancias importantes a tener en cuenta relacionadas con la autoliquidación, el pago de la contraprestación. Y relacionadas con unas circunstancias que se pueden presentar de cara a los proveedores para, digamos, facilitar el pago o prever algunas circunstancias que pueda presentarse, digamos, en el cumplimiento de esta obligación. Y vamos, por último, a hacer un cierre con un tema pues, bastante importante y es el tema del incumplimiento de la obligación o la prevención al incumplimiento con la aclaración de cuál es el régimen sancionatorio y cuáles son los procedimientos administrativos que se surten dentro del ministerio en caso de que se llegara a tener una presunción sobre el incumplimiento de esta obligación. Damos paso entonces a la primera temática que es como tal la naturaleza de la obligación. Considero muy importante pues abarcar el tema a partir del conocimiento del fundamento de esta obligación, toda vez que pues, conocer digamos, la esencia de por qué existe la obligación es importante para los proveedores, en el entendido que pues, a partir de allí tendrán una noción general de la importancia de su cumplimiento.
Entonces, para adentrarnos en el tema, partimos de la base de que los servicios de telecomunicaciones están regulados por la ley, en el entendido de que su titularidad como tal le corresponde, o su prestación como tal le corresponde al Estado. En este sentido, existen ciertas exigencias contempladas para su prestación, y estas exigencias pues parten de la base de la de conceder o de emitir como tal un título habilitante, un permiso o una concesión, digamos todas estas con naturalezas diferentes, pero que corresponden como tal pues a cada uno de los servicios que vigila o que como tal tiene, administra el ministerio. Esta titularidad que ejerce el Estado se basa como tal en la necesidad que tiene de garantizar no solo que se suministre el servicio, sino que se realice de forma continua y que se establezcan niveles de servicio adecuados en cumplimiento de la normatividad vigente para cada uno de estos servicios. A partir pues, de esta noción general o de esta regulación general sobre los servicios, se comprende que cada uno de estos, pues una vez empiecen a operar, deben cumplir con ciertos requisitos, con ciertas exigencias de habilitación y además debe asumir una serie de deberes y obligaciones dentro de las cuales está esta obligación concreta de autoliquidación y pago de contraprestaciones. Veremos que existe como tal un régimen general o un régimen unificado de contraprestaciones, específicamente en el decreto 1058 están enunciadas. No obstante, es importante que sepan que pues, existen unas regulaciones que precisamente están unificadas o aplican de manera transversal a cada uno de los servicios. Veremos como tal una de estas que es que contempla como tal que las contraprestaciones que se generen por cada uno de los servicios o por una u otra circunstancia, porque dentro de cada uno de los servicios hay varias contraprestaciones, son autónomas y deben autoliquidarse y pagarse de forma independiente. Esto implica que vamos a comprender a lo largo de la capacitación cuál es, digamos, el hecho generador de cada una de las contraprestaciones, cuál es la tarifa o el valor de esa contraprestación y cuál es el momento o la periodicidad para su pago. Esto implica que cada una debe ser autoliquidada y pagada de manera independiente, toda vez que pues, tienen circunstancias o conceptos diferentes y también tienen periodicidades diferentes. Entonces, para hacer como esa acotación inicial con respecto a la naturaleza de cada una de ellas. E incluso vale la pena mencionar que las contraprestaciones que se generan por cada uno de los servicios también son independientes entre sí por cada servicio. Esto quiere decir que los proveedores que prestan varios servicios, salvo algunas excepciones por algunos beneficios contemplados en la ley que se han regulado mediante resolución, como las excepciones en el pago de la contraprestación periódica que vamos a enunciar en la segunda parte de la capacitación, los proveedores deberán pagarlos de forma independiente y garantizar que se cumpla con cada una de las contraprestaciones que se causen por cada uno de los servicios. Desde allí, digamos, como la importancia de comprender, en efecto, pues las particularidades de cada una de las contraprestaciones. Vamos a ver entonces, como tal, dentro de la naturaleza de la obligación, que para telecomunicaciones, recordemos que la ley 1341 dice que para todos los efectos de la ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones incluye la provisión de redes y servicios de televisión. Por lo tanto, pues esto aplica de manera genérica para telecomunicaciones en términos generales. Y dice que toda licencia, autorización, permiso, registro que se confiera o se realice en materia de telecomunicaciones dará lugar al pago de contraprestaciones conforme a los términos y los trámites fijados para el efecto. Vamos a ver que uno de los derechos de los proveedores con respecto al pago de la obligación o al cumplimiento de la obligación es que efectivamente este cumplimiento pues, se acoja en términos estrictos a lo que dice la ley o dice la regulación con respecto a esa contraprestación. Y uno de las funciones o los roles que juega el ministerio es efectivamente contemplar todos estos trámites, estos términos y las condiciones específicas para el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, pues tienen la obligación y el derecho de pagar la contraprestación en los términos y según los trámites que se hayan fijado para el efecto. Para mayor claridad en telecomunicaciones es importante definir de manera general o lo hace directamente pues el decreto y contempla digamos dos circunstancias específicas que son en términos generales distintas, aunque a veces se hablan como sinónimos, pero en efecto son distintas. La primera es comprender cuál es la noción o a qué se entiende como habilitación general
y es una facultad que confiere el Estado para proveer el servicio de redes y las redes y servicios de telecomunicaciones. Y esta facultad comprende como tal una autorización general para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de redes, más no confiere como tal el derecho a la utilización del espectro radioeléctrico. Entonces, como habilitación general únicamente tenemos pues este concepto. Y como permiso, que también lo vamos a ver como un concepto por el cual se genera una contraprestación específica, es aquel acto administrativo que faculta como tal al proveedor para usar, explotar o gestionar total o parcialmente una o varias porciones específicas del espectro radioeléctrico por un término definido. Entonces vamos a ver que cada una de estas, tanto habilitación general como permiso en telecomunicaciones, pues en términos generales para los otros servicios también, pero pues para lo que nos convoca el día de hoy, telecomunicaciones, van a causar dos tipos de contraprestaciones distintas y confieren como tal una naturaleza distinta en efecto de cuál es el derecho que están, entregando a los proveedores, pues por parte del ministerio, de la autoridad, pues en efecto para la prestación del servicio. Vamos a hablar entonces como tal, en términos generales, cuáles son estos derechos y obligaciones de los proveedores. Voy a revisar si estamos muy bien, con la presentación. Listo. Estos derechos, como yo les decía, están enunciados específicamente para el servicio de telecomunicaciones, no obstante coinciden con los derechos y obligaciones que se tienen contemplados para los demás servicios. El primer derecho que tienen los proveedores es que se les reconozca y acredite la cancelación de las sumas pagadas. Vale decir que, digamos, internamente en el ministerio hay áreas encargadas de distintas funciones, pues, digamos, orgánicamente están contempladas de esa forma. Como tal, quien reconoce, acredita y genera toda la administración del sistema que está determinado para el pago, tanto para la autoliquidación como para el pago, es el Grupo Interno de Trabajo de Cartera. No obstante, pues es como tal una responsabilidad del ministerio reconocer y acreditar que se haya cancelado efectivamente la suma que hubiese pagado el proveedor dentro del proceso de autoliquidación y pago. El segundo de ellos es el derecho a pagar las contraprestaciones con sujeción únicamente a los términos y condiciones establecidos en la norma, como yo les había anunciado anteriormente. El tercero es solicitar que los pagos que se hayan realizado en exceso les sean imputados a obligaciones futuras o que sean restituidos según el trámite que se considere pues pertinente para el efecto. Esto lo vamos a ver en detalle en el punto número 4 de la presentación, aquellas circunstancias que yo les enunciaba que podían ocurrir, digamos, en cuanto al cumplimiento de la obligación, y es el tema de la devolución de los saldos o de lo que hubiese sido pagado en exceso. Es, digamos, también un derecho que tienen los proveedores y también es una circunstancia que se presenta pues con frecuencia, digamos, ante la administración. Entonces, para que sepan los proveedores que tienen derecho a llevar a cabo esta solicitud. Otro derecho es presentar reclamos y solicitudes de reliquidación o revisión sobre las contraprestaciones que se les cobren y que efectivamente se les resuelvan oportunamente sus peticiones. Como yo les decía, pues esta gestión, digamos, de la autoliquidación y pago de la contraprestación se hace en los sistemas que ha provisto el ministerio o en las herramientas que ha provisto el ministerio para que se cumpla la obligación. No obstante, pues efectivamente puede existir algún tipo de error. Lo importante es que estos errores pues sean enmendados y efectivamente que eviten llegar al término de un hallazgo administrativo de la verificación que realiza el ministerio para que pues no se cumpla, digamos, alguno de los supuestos, ya sea de pago extemporáneo o de incumplimiento o no pago o de, digamos, la comisión de algún error o la falta de veracidad de la información que se reporta en la autoliquidación y en el posterior pago de la contraprestación. Otro derecho que tienen es exigir la confidencialidad de la información. Evidentemente, pues, algunas contraprestaciones están basadas en datos, digamos, de tipo financiero y contable con los que cuentan cada uno de las empresas, de los proveedores, y efectivamente, pues, el ministerio tiene que contar con, digamos, internamente con toda la metodología de tratamiento de la información para que estos datos, pues, que son sensibles porque son financieros de las empresas, pues, sean manejados con la confidencialidad que exigen este tipo de datos. Y asimismo,
tienen el derecho de intervenir en los procedimientos administrativos que se adelanten en su contra por el presunto incumplimiento de sus obligaciones. También es algo que vamos a abarcar en la parte final de la presentación con respecto, pues, al régimen sancionatorio y a los procedimientos administrativos que se pueden surtir pues, en caso de que exista algún hallazgo por presunto incumplimiento de la obligación de autoliquidación y pago de contraprestación. Dentro de las obligaciones, como tal, tenemos como primera autoliquidar y pagar oportunamente al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las contraprestaciones que tienen a cargo. Aquí me parece muy importante y hago especial énfasis en esta aclaración. Para el cumplimiento íntegro de la obligación, el proveedor no solo debe garantizar el pago de la autoliquidación o el pago de la contraprestación, sino que debe acreditar en todo momento que haya realizado ambos procesos, porque son, digamos, dos circunstancias diferentes. A través del sistema de pagos que vamos a ver un poco más adelante, que es el SER, el Sistema Electrónico de Recaudo, el proveedor debe estar atento de generar tanto un proceso como el otro. Es decir, va a ser un proceso el que genere con la autoliquidación y otro proceso el que genere con el pago. Son, digamos, automáticos, son consecutivos. No obstante, la autoliquidación, por ejemplo, en sí misma no dará lugar al cumplimiento. Debe procederse al pago del concepto que se haya generado por contraprestación para que efectivamente genere un soporte que acredite al ministerio, digamos, de manera concreta a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, que se acredite como tal que se haya realizado tanto el procedimiento de la autoliquidación como el pago de la contraprestación. Ambos, en efecto, pues, acreditan circunstancias distintas. La autoliquidación, en efecto, pues, acredita que los conceptos por los cuales se generó el valor final del pago de la contraprestación, pues, sean correctos y, en efecto, correspondan al concepto por el cual, pues, están pensados dentro de la ley. Y el pago, pues, que efectivamente acredite que se está realizando el recaudo del concepto por el cual se generó la contraprestación. Entonces, si se dan cuenta, la naturaleza o el fondo de la obligación es distinta y, por lo tanto, el ministerio verificará que tanto una como la otra pues sean llevadas a cabo y que se tenga como tal el soporte de haber realizado una y la otra pues en cumplimiento de la obligación, digamos, en términos generales, que es la autoliquidación y pago de la contraprestación. Esto obviamente tendrá efecto en el procedimiento administrativo que se surta en sede pues del ministerio, de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, y de ahí pues su importancia. La segunda obligación es discriminar en su contabilidad los ingresos correspondientes al servicio. Vamos a ver que esto es algo muy específico y es muy importante enunciarlo toda vez que tiene efecto, digamos, dentro de los procesos internos que adelantan pues, las empresas dentro de su contabilidad, dentro de sus, digamos, de sus lógica, digamos, financiera, y es que internamente deben contar con una contabilidad independiente donde se calculen y liquiden las contraprestaciones. Esto implica que la prestación del servicio, si se tienen, por ejemplo, varios servicios dentro de un operador o si se tiene como tal un mismo servicio, pero con varias categorías, digamos, algunos de las clasificaciones que tiene cada uno de los servicios. Si se tienen, digamos, esas la naturaleza diversa de varios servicios dentro de la prestación o de la operación, de la habilitación que tenga cada uno de los operadores, cada una de estas prestaciones tiene que tener contabilidades diferentes, cuentas diferentes en materialidad, simplemente son cuentas diferentes. ¿Para qué? Para que los conceptos que causan una contraprestación que están basados en los ingresos como tal que tiene el proveedor con respecto a la prestación del servicio puedan ser calculados, pues, en efecto, de una forma, digamos, mucho más transparente y además, pues, más lógica, y que efectivamente tengan como base únicamente la prestación del servicio por el cual se encuentran habilitados los operadores. De ahí, digamos, la obligación de discriminar una contabilidad de ingresos que corresponda, que sea, digamos, independiente, autónoma y que corresponda a cada uno de los servicios. Una tercera obligación es la de suministrar la información que se les exija en forma veraz, oportuna, completa, fidedigna, teniendo en cuenta que la información que suministran ante el ministerio, ante las autoridades en general que conforman el sector, está, digamos, o tiene la característica de ser suministrada bajo la gravedad de juramento y, en efecto, pues, tendrá como la finalidad de aportar la información que la autoridad considere necesaria tanto para aclarar un tema, pues, de cumplimiento como también para, pues, en dado caso, ofrecerla o otorgarla
algún peticionario que esté requiriéndola en términos generales, que efectivamente no tenga ningún tipo de confidencialidad o ningún tipo de reserva y que pues pueda aportarla de manera transparente al público en general. Esta, digamos, está acompañada de otra obligación que es muy importante y es la obligación de recibir y colaborar a los funcionarios y presentar los informes que requieran las autoridades para el control y vigilancia del cumplimiento de esta obligación. Estas, como tal, son obligaciones en términos generales de suministro de información. Debemos ser, digamos, como muy enfáticos en esto, y es que el Ministerio, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, puede en cualquier momento solicitar información que considere necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones, no solo estas, sino otras, todas las demás que pues conforman la matriz de obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y para conocer algún aspecto derivado pues de su operación o de la prestación del servicio. Y esto implica que pueda realizar también visitas de inspección de manera remota o in situ, pues en el lugar como tal de operación del proveedor. Y es obligación de los vigilados atender no solo el suministro de la información, sino también atender las visitas y facilitar su desarrollo brindando la información que se les requiere. Y se hace especial claridad en este punto, toda vez que omitir como tal brindar la información puede derivar en una infracción de conformidad con el régimen sancionatorio que aplica pues para este servicio, que está contemplado en el artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, que dice específicamente que será una infracción abstenerse de presentar a las autoridades la información requerida o presentarla de forma inexacta o de forma incompleta, lo cual, pues, como tal, hace énfasis específicamente en que la información no solo debe ser aportada en términos generales, sino que debe ser aportada de forma clara, de forma fidedigna, de forma veraz, digamos, características que implican que la información, pues, efectivamente cumpla el efecto para el cual fue requerida. Otra obligación es corregir oportunamente los errores u omisiones que hubieran detectado tanto en el proceso de autoliquidación como en el pago de la contraprestación que tienen a su cargo para evitar, como yo les decía anteriormente, pues una sanción derivada de esta infracción concreta, y mantenerse a paz y salvo por todo concepto con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esto implica en términos generales cancelar los intereses, las sanciones que se causen por concepto de pago extemporáneo o por pago incompleto, por ejemplo. Y en caso de existir algún acuerdo o facilidad de pago, también dar cumplimiento estricto pues a estos términos que se acordaron con el Ministerio para que efectivamente pues en todo momento estén a paz y salvo con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Con respecto a estas obligaciones que son concretamente pues de tipo pues financiero, del cumplimiento o de la gestión financiera que hacen los proveedores, es importante que sepan que tanto el aplicativo como los procesos de verificación de la autoliquidación y el pago, como las gestiones de cobro, la información sobre los estados de cuenta, las solicitudes sobre facilidades de pago, sobre devolución de saldos, el informe sobre lo que se hubiese recaudado y los cobros coactivos como tal, corresponden como función, digamos, orgánicamente al Grupo Interno de Trabajo de Cartera, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2108 de 2020, por la cual pues, se conformó este Grupo Interno de Trabajo dentro del Ministerio. Y vamos entonces a abrir el tema general, ya después de este inicio, digamos, que contempla las generalidades de la obligación. Vamos a abrir como tal el régimen de contraprestaciones por servicios para iniciar enunciando cuáles son aquellas contraprestaciones que se causan. Por favor, siguiente diapositiva, no sé si ya se les actualizó. Perfecto. ¿Cuáles son las contraprestaciones que se causan para los servicios de telecomunicaciones? Estas que ven en pantalla son en general las dos contraprestaciones que se generan por concepto de la prestación del servicio de comunicaciones. En la izquierda vemos la contraprestación periódica única, que es la primera contraprestación, y a la derecha vemos la contraprestación económica. Vamos, como yo les decía, a abarcar tres puntos específicos en cada una de las contraprestaciones que veamos. El primero es cuál es el hecho generador, o digamos cuál es el concepto por el cual se genera la contraprestación. El segundo es cuál es el valor o la tarifa o el monto de la contraprestación. Y el tercero, cuál es la periodicidad, y vamos a hacer pues algunas aclaraciones dentro de cada uno de ellos. Vamos pues a iniciar diciendo que estas dos contraprestaciones aplican para los proveedores que se acojan al régimen de habilitación general. En cuanto a los proveedores que no opten por no acogerse al régimen de habilitación general, que digamos esto pues ya
son muchos menos y es mucho más escaso porque en efecto pues esta transición se dio hace varios años ya, deberán continuar pagando la contraprestación a su cargo por concepto de concesiones, habilitaciones y permisos, digamos en los términos o hasta el momento en que se venza la respectiva habilitación, título, concesión, en los mismos términos que se hubieran establecido allí. Por eso, digamos, corresponden a unos términos particulares dentro de la operación de cada uno de los proveedores y no los vamos a anunciar en términos generales, sino únicamente vamos a hablar de las contraprestaciones que se causan para aquellos que estén, digamos, que se hayan acogido en término o en oportunidad al régimen de habilitación general, que implica como tal, en términos generales, estar registrados en el registro único TIC y estar habilitados como tal para prestar el servicio de alguno de los servicios de telecomunicaciones o que conforman pues el gran listado o el gran catálogo de servicios de telecomunicaciones. La primera entonces es la contraprestación periódica única. El hecho generador de esta contraprestación es la misma pues naturaleza o esencia de la prestación del servicio, que implica que se habiliten de manera general. Una vez habilitados de manera general, se le causará una contraprestación periódica única a favor del Fondo Único de las TIC por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, ya sea dentro del territorio nacional o en conexión pues, con el exterior. Como yo les decía, esta habilitación general no comprende como tal el uso del espectro y por lo tanto vamos a ver que la contraprestación económica, que es la que está en la sección derecha, pues es aquella que se causará por concepto de la concesión o la autorización para el uso de el derecho para el derecho al uso del espectro radioeléctrico. ¿Qué comprende como tal esta habilitación general que causa la contraprestación periódica como tal? Y es la autorización para instalar, ampliar, modificar y operar y explotar redes para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Como ya les decía, no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico y no exime como tal, digamos, el hecho de que un proveedor esté prestando el servicio de manera clandestina, es decir, sin una habilitación general o sin estar, digamos, cumpliendo con las exigencias de ley, no lo exime del pago de la obligación de la contraprestación periódica única, lo que implicaría que, en efecto, adicional pues a las consecuencias que llevaría prestar los servicios de manera clandestina, también tendría como tal, en efecto, la obligación de pagar con la prestación periódica única, que es, digamos, una de las consecuencias lógicas de estar prestando los servicios pues al margen de lo que dice la ley en cuanto a la regulación de la habilitación y la concesión de títulos y de permisos por parte del Ministerio, que pues es el titular de la prestación de este servicio de comunicaciones. El valor de la contraprestación, como ven en pantalla, corresponde al 1,9% sobre los ingresos brutos causados por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Este porcentaje, como tal, para comunicaciones o para telecomunicaciones en términos generales, está contemplado dentro de la regulación con la característica de que se revisará cada 4 años. Este porcentaje del 1,9% está específicamente contemplado dentro de la resolución 903 del 2020. Esto implica que rige a partir del 2020 hasta 2024. Por lo tanto, pues este monto o este porcentaje del 1,9% puede ser revisado o puede ser cambiado a partir del año siguiente. No obstante, pues es el que se encuentra vigente para el momento pues, de esta capacitación. Como yo les decía, este porcentaje aplica sobre los ingresos brutos causados por la provisión del servicio y es importante saber cuál es la base entonces para calcular este porcentaje. Como les decía, son los ingresos brutos y los ingresos brutos son, calculados con base en todos los ingresos que se hubieran causado para el periodo respectivo del trimestre, que ya vamos a ver que pues esa es su periodicidad. Por concepto de la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, esto implica que se incluyan dentro de del ingreso base o de los ingresos brutos, no solo los ingresos causados por concepto de la provisión de redes, sino lo dice también el decreto, los ingresos que se hubieran causado por participaciones, reconocimientos, primas o cualquier otro beneficio económico que se hubiera generado en ocasión de un acuerdo o de algún otro motivo o de alguna otra circunstancia, pero que tenga como soporte siempre la provisión del servicio de telecomunicaciones o como tal, pues, del servicio de televisión.
los ingresos que se originan dentro de actividades económicas que son distintas a la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones no forman parte de la contraprestación de la base para la contraprestación periódica única. Esto implica, pues, de ahí pues, la importancia de tener una contabilidad separada, una contabilidad independiente y autónoma, para que al momento de la autoliquidación o del proceso del pago de la contraprestación, pues se tenga claridad en efecto cuáles son los ingresos respecto a los cuales voy a liquidar este porcentaje y respecto a los cuales pues, me va a dar el valor general de la contraprestación. Es importante que sepan que estos ingresos brutos hay unos conceptos que se deducen, específicamente están consagrados en el decreto 1078 de 2015. El primero de ellos es el valor de las terminales que están pues, digamos, señaladas en el decreto 1078 y las otras devoluciones que hay son aquellas, digamos, aquellos que estén asociados a la prestación del servicio como tal, que hayan sido facturadas como tal, pero que no forman parte del ingreso base de la contraprestación pagada porque no fueron, uno, efectivamente provistos, o dos, que fueron provistos en un valor menor al que se hubiera facturado o al que se hubiera tenido como soporte en facturación. Estos deben ser efectivamente debidamente discriminados en la contabilidad del proveedor para que pues, se tengan sus soportes contables y para que se tenga como toda la gestión financiera con respecto a estos servicios que hayan sido facturados pero que no fueron provistos o que fueron provistos en un menor valor para que en efecto sean deducidos del valor de la contraprestación o del valor del ingreso base del periodo correspondiente y así pues no se causen como concepto dentro del valor de la contraprestación que se va a pagar en un periodo específico. Y cuando se paga, que es el punto, el tercer punto del que les decía que íbamos a abarcar, los proveedores deben presentar y pagar la autoliquidación periódica de forma trimestral dentro del mes siguiente al vencimiento de cada uno de estos trimestres a través del sistema electrónico de recaudo SER. Pues en efecto tenemos que la contraprestación periódica se causaría en 4 trimestres al año. El primer trimestre del 1 de enero al 31 de marzo esta obligación está pues digamos vigente y está pendiente de ser cumplida por los proveedores, de ahí la importancia de convocar un espacio como este para que conozcan pues no solo la existencia de la obligación sino sus particularidades y para que lleven a cabo en digamos en oportunidad y digamos en forma legítima y como corresponda el cumplimiento de la obligación. Esto implicaría que el periodo de autoliquidar está comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo, que es el primer trimestre, y el vencimiento de la fecha límite de pago de esta contraprestación sería dentro del mes de abril, para que, digamos, sea tenida en cuenta pues, en oportunidad y no genere un pago extemporáneo de la contraprestación o incluso un incumplimiento de la obligación. Los siguientes trimestres pues, tienen la misma lógica. Primero de abril al 30 de junio sería el segundo trimestre. Primero de julio a 30 de septiembre el tercer trimestre. Primero de octubre a 31 de diciembre cuarto trimestre. Todos cumplidos dentro del mes siguiente al periodo a autoliquidar. Existe como tal una particularidad o una precisión que es importante mencionar y es que la presentación de la autoliquidación es obligatoria y por lo tanto aquellos trimestres donde o aquellos periodos donde no se deba pagar alguna suma por contraprestación, sea por una circunstancia o por la otra, por ejemplo que el proveedor recién obtuvo su habilitación y por lo tanto recién empezó a prestar el servicio y no tuvo ningún ingreso que reportar, esta es una de las circunstancias específicas que genera una obligación de autoliquidar en cero. Esto lo vamos a ver pues, con precisión en la parte cuarta de la presentación. No obstante, para que sepan que la obligación como tal implica que incluso cuando no hayan existido ingresos bases para autoliquidar la contraprestación, la autoliquidación debe presentarse en cero. Obviamente no habrá como tal que acreditar ningún tipo de pago porque pues, el cumplimiento está únicamente enmarcado en autoliquidar la contraprestación en ceros. Y existe también otra precisión correspondiente a la existencia de una exención en el pago de la contraprestación periódica única esta, de la cual estamos hablando. Esto está contemplado dentro de la resolución 3401 de 2021 y en términos generales es un beneficio que contempló el gobierno con el fin de propender por la universalidad, por garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, permanente, continua
y que permita la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional. Esta exención pues se contempló en efecto para, pues digamos, para ciertos proveedores, específicamente para los que proveen el servicio de acceso a internet fijo residencial minorista y con ciertas circunstancias específicas que vamos a abarcar pues en términos generales al final de la capacitación, y para, digamos, hacerse o para poder, digamos, otorgar el beneficio, el ministerio verificará que se cumpla con ciertos requisitos y condiciones que se establezcan en la resolución por la cual pues se concede este beneficio, y que además contemplen como tal un plan dentro del cual contemplen las inversiones y las actualizaciones tecnológicas para proveer el acceso a internet y, digamos, como toda esta gestión o este despliegue de infraestructura y de inversión que van a realizar para poder atender este servicio y para poder, digamos, para que se les pueda otorgar pues el beneficio de la exención. Esta exención implica el no pago de la contraprestación periódica única por un término de 5 años. Efectivamente, pues, contemplar este beneficio implica que el ministerio también realice una serie de verificaciones constantemente y que deban entregar información e informes al ministerio para que efectivamente se pueda pues corroborar que se está cumpliendo con el plan y se está prestando pues el servicio por el cual se concede la exención. La segunda, la que está a mano derecha, la vamos a abarcar en este momento, es la contraprestación económica por la utilización del espectro radioeléctrico. El hecho generador o el concepto por el cual se causa esta contraprestación es efectivamente el permiso previo expreso que haya sido otorgado previamente por el ministerio, toda vez que la utilización del espectro radioeléctrico pues requiere como tal un permiso por parte del ministerio y implica que como tal este permiso pues causa una contraprestación, que es la contraprestación periódica única. El concepto entonces es el otorgamiento o la renovación del permiso para la utilización del espectro radioeléctrico, permiso que además se concede en un plazo inicial de hasta 20 años, el cual podrá renovarse posteriormente por periodos de hasta 20 años, y digamos, comprendiendo estas particularidades de cómo se otorga el permiso o en qué condiciones se otorga el permiso, es que vamos a ver que está contemplada el valor como tal de la contraprestación periódica única. Entonces, el valor, como les digo, implica que se fije mediante resolución por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con fundamento en ciertos criterios generales o particulares, lo cual implica pues analizar todos los parámetros técnicos del permiso que se va a conceder al proveedor y en ese sentido que esto sirva como indicador del valor que debe recibir pues el fondo por concepto de la utilización del espectro radioeléctrico. Y esto implica que el pago como tal del valor de la contraprestación periódica única, de la contraprestación económica, sea distinta pues según el proveedor o según el término de la concesión del permiso del uso del espectro radioeléctrico. ¿Cuándo se pagará? En esta contraprestación existen pues dos posibilidades. La primera es el pago en anualidades anticipadas, que implica que se pague dentro de los 3 primeros meses de cada año durante el término de duración del permiso que se otorgue, como les decía, puede ser de hasta 20 años, o de la renovación, y se pagará pues por parte del titular del permiso para el uso del espectro radioeléctrico. La otra posibilidad es en un único pago por el total del periodo por el que se haya otorgado el permiso, y este único pago se realizará dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo que efectivamente haya otorgado el permiso para el uso de del espectro radioeléctrico. Con respecto al pago de esta contraprestación específica de la económica, recordemos que con respecto al pago de la contraprestación periódica había pues un beneficio, una exención, que pues ya se lo mencioné. Con respecto a esta contraprestación, que es la contraprestación económica por el uso del espectro, existe una posibilidad de pago que pues también se contempló cuando se garantice la ampliación de la capacidad, la cobertura del servicio que beneficie como tal a población vulnerable dentro del país o a zonas apartadas, y implica que podrá pagarse parcialmente la contraprestación hasta un 60% del monto total mediante la ejecución de obligaciones de hacer. Estas obligaciones serán previamente autorizadas y, digamos, acordadas con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Y para esto se debe presentar un informe en el cual se detalle como tal el avance de la ejecución de las obligaciones de hacer, y pues estas obligaciones básicamente están o implican proyectos de infraestructura que estén pendientes a ampliar la cobertura y como tal a facilitar el desarrollo digital de estas población o de estas áreas vulnerables de las cuales hablé hace un momento. Vamos a ver entonces que el régimen de contraprestaciones para el servicio de televisión, que es en la siguiente diapositiva, también contempla como tal para aquellos que estén habilitados de manera general las mismas dos contraprestaciones, una contraprestación periódica única y una contraprestación económica. Aplican las dos de la misma forma. Es importante únicamente hacer la precisión que pues aquellos que cuenten con habilitación general son, están obligados a pagar la contraprestación periódica única que se encuentra regulada en la ley 1978 del 2019, y aquellos que se mantengan en régimen de transición, que son aquellos pues que han decidido no acogerse a la habilitación general, sino seguir pagando conforme a la contraprestación y digamos con el cumplimiento de las obligaciones que se hayan generado con respecto a las resoluciones de la autoridad que en su momento concedió como tal el permiso para prestar el servicio, que era la ANTV, y hasta por el término del permiso de la concesión que se hubiera otorgado con respecto pues a las competencias que tenía esta autoridad. Vencido este plazo, digamos, existe la obligación de incorporarse al régimen de habilitación general. En esa transición ya están pues varios de los proveedores, por lo tanto quedan muy pocos en régimen de transición, y implica que pues como tal aquellos que se acojan a la habilitación general paguen estas dos contraprestaciones que están en pantalla. Vamos a enunciar de manera rápida, no obstante, aquellas contraprestaciones que se encuentran vigentes para aquellos que se encuentran en régimen de transición, pero vamos a empezar entonces a enunciar que de manera particular aplican las mismas condiciones por las cuales se genera y se paga la contraprestación en el servicio de comunicaciones que enuncié anteriormente. Únicamente precisar que con respecto al ingreso base de para el cálculo de la contraprestación en la contraprestación periódica única, aquí sí se incluyen también los ingresos por concepto de terminales, y también se incluye la pauta publicitaria, para que tengan en cuenta los proveedores del servicio de televisión, que pues estos son dos conceptos que, a pesar de que son diferentes a la prestación del servicio como tal, sí se incluyen dentro del ingreso base para el cálculo de la contraprestación, y pues como tal deberán ser calculados dentro de la contabilidad para generar, digamos, ese porcentaje por el cual se va a pagar el valor de la contraprestación. Nuevamente, el término es el mismo, es decir, se hará trimestralmente dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre. Y aquí también aplica la exención para el pago de la contraprestación, que está contemplado en la resolución 3401, y aplica específicamente para el caso de los operadores de televisión cerrada comunitaria sin ánimo de lucro, que a la fecha de la expedición del decreto tengan su licencia y se acojan al régimen de habilitación general y se dispongan adicionalmente a proveer el servicio de acceso a Internet. También se concede por 5 años y también implica pues que el ministerio revise que efectivamente tengan un plan destinado a la prestación del servicio y pues al cumplimiento de esa dinámica pues que tienen que desplegar para poder abarcar el servicio de acceso a Internet. La segunda, que está a la derecha, nuevamente es la contraprestación que se paga por la utilización del uso del espectro. El importe nuevamente será fijado a través de resolución por parte del ministerio según unos criterios que contempla la ley, a partir de las resoluciones pues que implican como tal determinar un porcentaje específico para autoliquidarla. También el uso del espectro pues está concedido por un término inicial de hasta 20 años y también puede ser renovado. También aplica la posibilidad de pago parcial hasta de un 60% del monto total, y aplican como periodicidad para su pago también pagar de manera anticipada por anualidad o un único pago por el total del permiso, del periodo del permiso otorgado. Y en la siguiente vamos a ver entonces aquellas contraprestaciones
que de manera particular aplica para aquellos que siguen en régimen de transición, únicamente para hacer una enunciación rápida al respecto. La primera es la contraprestación que aplica para aquellos proveedores del servicio de televisión cerrada por suscripción. Ellos tienen pues, la obligación de pagar dos contraprestaciones que se enuncian o que tienen como naturaleza o el nombre de compensación y concesión. La compensación, que es pues, digamos, la que ven en pantalla, es aquella que se paga con base en estos dos, digamos, estos dos criterios que están en pantalla. La compensación entonces se paga a través del cálculo que se relaciona pues con la proporción o el tamaño o el número de habitantes según el municipio donde opera el servicio. En los municipios de más de 100 habitantes donde opera el servicio será el valor será el equivalente al mayor valor liquidado entre dos alternativas. La primera, el 4,3% de los ingresos brutos mensuales o el resultado de multiplicar el número de suscriptores mensuales por la tarifa mensual de compensación reducida. Esto obviamente pues, es digamos, un cálculo netamente pues, financiero contable pues, del momento en el que se liquida la contraprestación. No obstante, es importante que sepan que será el mayor valor equivalente pues, a alguno de estos dos conceptos que les enuncié y que efectivamente dependerá del tamaño, digamos, poblacional del municipio donde se encuentra operando el servicio. Circunstancia en la cual implica que para los municipios con una población menor, pues efectivamente el mayor valor o el porcentaje para liquidar la contraprestación será aquel mayor valor liquidado entre un porcentaje del 0,5% de los ingresos brutos mensuales. Vemos que es un porcentaje menor aquel proveedor que presta servicios en un municipio pues, con una población mucho mayor y también se calculará con respecto al resultado de la multiplicación entre el número de suscriptores mensuales y la tarifa mensual reducida de compensación para los pequeños municipios como tal. Mismos conceptos aplican obviamente solo pues, dos valores o conceptos diferentes según el tamaño, digamos, de la población del municipio donde se presta el servicio. En cuanto a la concesión, que está, digamos, en la siguiente diapositiva, para los operadores de televisión cerrada por suscripción, aplica, digamos, una lógica parecida. El concepto de concesión dependerá o corresponderá a una tarifa que se constituye por dos componentes. El primer componente es un componente fijo que se actualiza, digamos, de manera constante por la Dirección de Industria del Ministerio y pues es un valor, pues, como lo digo, fijo, es decir, específico dentro de cada una de las regulaciones que se contemplen para este servicio y de un componente variable que también implica hacer el cálculo de la misma forma que la compensación según el tamaño poblacional de los municipios donde se prestan los servicios y el mayor valor liquidado entre estas dos opciones, que son 0,8% de los ingresos brutos mensuales para municipios de más de 100.000 habitantes o 0,3% para municipios con población menor o igual a 100.000 habitantes o el resultado de multiplicar el número de suscriptores por la tarifa mensual de concesión variable, ya sea para los grandes municipios o ya sea para los pequeños municipios. La compensación está pensada para, que es de la que hablamos anteriormente, el pago debe hacerse trimestralmente, considerando los ingresos y el número de suscriptores, que son aquellos pues, conceptos por los cuales vimos que existe como una tarifa variable. Y el plazo máximo de presentación y pago de la autoliquidación es dentro del mes siguiente al vencimiento de cada uno de los trimestres. Y en la concesión, que es aquella pues, que ven en pantalla, se causará una sola vez al momento del otorgamiento de la prórroga y se pagará en un plazo de 2 años. Según pues, la regulación al respecto. Con respecto a esta contraprestación existe pues, como tal una precisión y es que el operador deberá pagar el valor que resulte de la sumatoria de las liquidaciones calculadas para cada uno de los municipios donde presta el servicio de manera individual. Nuevamente pues, reiteramos la importancia de mantener una contabilidad separada pues, para cada uno de los servicios que se preste para facilitar también pues, estos procedimientos de autoliquidación y pago de contraprestación. La segunda que vamos a ver de manera particular es la contraprestación que se causa para el servicio de televisión cerrada comunitaria sin ánimo de lucro,
que se encuentre nuevamente en régimen de transición aún. Aquí lo que ocurre nuevamente es que existe como tal el concepto del pago de una contraprestación que se anuncia como compensación en la regulación y el valor se calcula con base en los ingresos brutos provenientes de la explotación del servicio público de televisión multiplicado por un porcentaje que aplica también según el tamaño del municipio y que pues se los puse como tal enunciado en pantalla para que ustedes evidencien que el porcentaje pues efectivamente varía según el número o el rango poblacional del municipio donde se presta el servicio. Existe una particularidad según la regulación y es que si los ingresos brutos mensuales son superiores a 127 salarios mínimos o si los ingresos brutos anuales son superiores a 1.491 salarios mínimos, el licenciatario debe multiplicar por 5,1% independiente el número de habitantes que tiene el municipio, lo cual implica que existe un valor variable diferente a estos que aplican según el rango poblacional, es para aquellos que tengan pues un nivel de ingresos muy superior a lo que contempla la regulación. ¿Cuándo se paga? Esta compensación está pensada para ser pagada del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre, nuevamente pues de manera muy similar a cómo aplica la contraprestación periódica para los del régimen de habilitación general. Y la última que veremos, las dos últimas que veremos, son la contraprestación que paga el operador de televisión abierta local con o sin ánimo de lucro, que implica que se pague según las tasas, tarifas y derechos por concepto de adjudicación, asignación, explotación y uso de la frecuencia radioeléctrica, un valor que se define además nuevamente por medio de acto administrativo por la Dirección de Industria del Ministerio para la vigencia de cada anualidad y se paga dentro de los 45 días siguientes al vencimiento de cada uno de los semestres, es decir, dos veces al año por semestre. El primer periodo será el causado del 1 de enero a 30 de junio. El pago oportuno será 45 días contados a partir del vencimiento pues, de este periodo. Y el segundo sería del 1 de julio al 31 de diciembre. Y únicamente para anunciar, digamos, y para cerrar como tal el régimen de contraprestaciones para el servicio de televisión, los operadores del servicio de televisión abierta nacional privada deberán pagar al Fondo Único de las TIC la contraprestación del 1,5% de la facturación bruta anual pagadera trimestralmente dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de cada uno de los trimestres, nuevamente trimestres que se distribuyen dentro del año de la forma como les había anunciado anteriormente. Con esto cerramos como tal el régimen de contraprestaciones, enunciamos aquellas que aplican de manera general para quienes estén en el régimen de habilitación general. Dijimos pues algunas particularidades con respecto a los proveedores que se encuentran aún en régimen de transición para el servicio de televisión y vamos a abarcar como tal cuál es el procedimiento para la autoliquidación, el pago de las contraprestaciones, lo cual es importante para los proveedores que en efecto pues tienen la voluntad de cumplir con la obligación, pues entendiendo que este pues es un deber que tienen consagrado según la regulación por la cual prestan el servicio. Y empiezo, digamos, esta temática enunciando que uno, como yo les decía, una de las funciones o de las obligaciones que tiene el ministerio es contar con las herramientas para poder pues, hacer como tal el recaudo de la contraprestación y por lo tanto el ministerio tiene habilitado el sistema electrónico de recaudo, que es la herramienta por medio de la cual se realiza tanto la autoliquidación como el pago de la contraprestación. Esta pues es una herramienta informática que permite a través de la web, de forma fácil y de forma pues muy orientada, la verdad, el desarrollo de las actividades relacionadas no solo con la presentación, sino también con el pago de las obligaciones que tengan los proveedores, no solo con respecto a las contraprestaciones, sino todas esas obligaciones que se causen a favor del Fondo Único de las TIC. A través de este sistema, el operador puede presentar autoliquidaciones trimestrales, anuales o según la periodicidad, pues según cada contraprestación. Y adicionalmente podrá pagar también las multas, las sanciones, las viabilidades, los pagos iniciales, las facilidades de pago y cualquier otro concepto que tenga que pagar a favor del Fondo Único de las TIC.
Asimismo, a través de allí también podrá no solo pues, realizar este proceso de autoliquidación y pago, sino que además podrá visualizar sus obligaciones con respecto al fondo, generar los formularios para presentación, para la presentación y el pago y para el pago de las obligaciones, o también incluso podrá generar un formulario para la devolución de los saldos que se consideren pagados en exceso en cuanto a la autoliquidación y pago de la contraprestación. También podrá realizar autoliquidaciones no solo de forma electrónica, es decir, autoliquidación electrónica para pago electrónico, sino también utilizar un mecanismo para poder descargar las autoliquidaciones y hacer el pago correspondiente dentro de la entidad financiera de su preferencia que tenga pues efectivamente convenio con el fondo. Y asimismo, también podrá realizar cálculos de los intereses y de las sanciones que tengan definidas pues según las obligaciones que tenga con el fondo. Esta herramienta facilita como tal el proceso de calcular en línea los valores que se generan por concepto tanto de los intereses de mora, los intereses corrientes y las sanciones, si a ello hubiera lugar pues, en alguna circunstancia, pero también, digamos, facilita realizar el pago tanto electrónico como pues, físico en las entidades bancarias autorizadas pues, para el pago de las diferentes obligaciones, pero también permite consultar los pagos que se hayan realizado y los formularios que se hayan generado y como tal el estado general de cuenta del proveedor, lo cual es muy importante al momento de hacer la verificación por parte del ministerio o aquellas pues, labores de inspección, vigilancia y control, toda vez que allí encontrarán pues, algunos de los soportes que genera el sistema con respecto al cumplimiento de las obligaciones. No obstante, pues es importante que sepan que si el pago se realiza a través de una entidad bancaria autorizada, pues el soporte va a ser físico o pues se va a tener dentro del estado de cuenta del PUR, por lo cual es importante que siempre los proveedores garanticen tener los soportes documentales con los cuales puedan acreditar el cumplimiento de la obligación. No obstante, esta es una facilidad que contempla o que ha generado el ministerio para poder no solo facilitar el pago, sino también pues, poder generar como tal esa consulta de los pagos que se hubieran realizado a favor del fondo. En caso, digamos, esto es únicamente como para la labor informativa que tenemos pues, en esta capacitación. En caso de cualquier duda, de cualquier problema con el ingreso o uso del sistema electrónico de recaudo, los operadores pueden escribir un correo electrónico a ser@mintic.gov.co o pueden comunicarse al PBX que encuentran en pantalla y solicitar al conmutador que lo comunique con algunas de las extensiones de cartera, que son, digamos, los encargados de administrar este sistema electrónico de recaudo, o también pueden visitar una herramienta que es muy importante, que es el micrositio del SER, www.mintic.gov.co. Pueden buscar SER o Sistema Electrónico de Recaudo. Allí encontrarán pues toda la información relacionada con en qué consiste el sistema, cómo pueden acceder al sistema, cómo pueden incluso pues solicitar sus credenciales para acceso y sus contraseñas para poder realizar como tal las gestiones correspondientes. Y a continuación veremos el formulario único de recaudo, que es como tal la herramienta que servirá para el cálculo como para la autoliquidación de la contraprestación. Es específicamente única para el cumplimiento de la obligación de autoliquidación y pago de contraprestaciones. Y como pueden ver, este formulario sirve tanto para la presentación como para la presentación el pago como para el pago. Circunstancias que son distintas, por lo que yo les enunciaba anteriormente con respecto a que las obligaciones son independientes y por lo tanto es importante acreditar el cumplimiento de cada una de ellas. Una cosa es la presentación de la autoliquidación, otra es el procedimiento más completo que sería presentar la autoliquidación y pagarla, y otra únicamente el pago en caso de que pues, el pago sea posterior a la presentación y que haya pues, transcurrido un tiempo entre una y otra. También se puede hacer toda vez que el formulario pues, queda generado con respecto a la autoliquidación que se hubiera realizado en el sistema. Estas transacciones, nuevamente les repito, pueden hacerse de manera física o ante cualquier entidad bancaria que haya dispuesto un convenio con el fondo para tal fin. A continuación vamos a ver dos ejemplos del formulario único de recaudo que están contemplados para dos circunstancias diferentes y respecto a las cuales me gustaría enunciar algunas
precisiones que es importante que los operadores conozcan para que sepan que pues efectivamente sus autoliquidaciones y sus pagos pues van a quedar con estas características y de esta forma el soporte documental que acredite el cumplimiento de la obligación pues estará en forma o de la forma correcta para que puedan acreditar el cumplimiento de esta obligación. El primero que vemos en pantalla es un ejemplo del formulario único de recaudo con presentación electrónica. En esta, como ven, existe una constancia de la presentación y del pago electrónico y podemos constatar en la imagen que viene en pantalla que como tal aparece un número de formulario en la parte superior izquierda, aparece el ingreso base de liquidación en el renglón 21, importante para que ustedes, digamos, en sus gestiones contables interiormente dentro de la empresa puedan corroborar que efectivamente en la autoliquidación el ingreso base de liquidación que se contempla, digamos, por los conceptos de los cuales ya hablé anteriormente, pues sea en efecto el que cause como tal el valor de la contraprestación que eventualmente va a pagar, pues ya sea electrónica o físicamente el operador. Aparece como tal el valor a pagar total de la contraprestación y aparece un timbre de presentación y pago electrónico en el que consta el código de la transacción y la fecha, lo cual será importante, pues, en efecto, para que en la labor de verificación pueda constatarse que efectivamente se realizó la transacción y que la transacción se realizó en oportunidad. Para esto aparece la fecha y la hora dentro del formulario. Al lado derecho debe aparecer del soporte que viene en pantalla, el soporte que resulta realizar el pago. Es importante que se verifique que el operador efectivamente visualice la información sobre el pago, el valor, el código, el estado de la transacción y la descripción de la transacción como tal. Y es importante porque esta es la constancia que servirá de soporte de soporte del pago para efecto de las actuaciones que adelante el ministerio. La segunda, que es la siguiente, es un ejemplo de formulario único con presentación en físico. En este caso, lo que ocurre es que el operador genera en el sistema el formulario, procede a la autoliquidación, el operador elige descargarla para presentarla en físico y el sistema emite este documento pues, que ustedes ven en pantalla. En el documento pueden evidenciar que dice este documento es válido para realizar la presentación y pago de una autoliquidación. Eso implica que únicamente hasta acá se realizó la presentación de la autoliquidación y no se ha realizado el pago. Lo que define la situación y se entiende como cumplimiento es la situación que se presenta a mano derecha, que es aquella en la que consta un sello o un timbre del banco en que consta que efectivamente se presentó y se pagó a la entidad bancaria correspondiente y la fecha nuevamente importante en la cual se realizó el pago correspondiente. Esta información, en todo caso, pues aparecerá dentro del histórico de pagos del SER. No obstante, es importante tener, pues, en la mira que pues efectivamente debe tener el sello y timbre de la entidad bancaria para que se pueda acreditar que el pago se realizó. Y a continuación vamos a abarcar las tres circunstancias específicas que quiero comentarles con respecto a la obligación para que sean tenidas en cuenta. La primera de ellas, muy rápido, es la autoliquidación en cero. Nuevamente reitero, la autoliquidación y pago de la contraprestación es obligatoria, tanto la autoliquidación como el pago, lo cual implica que en caso de que se haya generado una circunstancia que llevó a que el ingreso base de la contraprestación no genere ningún valor y por lo tanto no genere ningún tipo de pago, la autoliquidación debe ser presentada obligatoriamente en cero. Esto es bien importante para todos los servicios, toda vez que existen bastantes hallazgos relacionados con la no presentación de la autoliquidación, precisamente porque los operadores desconocen, muchas veces simple desconocimiento y no falta de voluntad, que deben presentar la autoliquidación en cero y esto eventualmente puede derivar en el inicio de una investigación administrativa que pues, se surte ante el ministerio y que implicará eventualmente como tal imponer una sanción en contra del operador. La segunda posibilidad o la segunda circunstancia que deben tener en cuenta es que existen facilidades de pago. El ministerio podrá suscribir acuerdos de pago respecto de obligaciones periódicas que se encuentren en mora en los términos y condiciones que establezca internamente el reglamento de cartera. Es importante que sepa que se pueden conceder estas facilidades de pago sin garantías cuando el término no sea superior a un año y el deudor tenga bienes susceptibles
pues algún tipo de garantía como embargo y secuestro. El hecho de que pues en esta capacitación seamos enfáticos en que existen las facilidades de pago, a pesar de que no, digamos, no entremos pues al detalle, implica que ustedes sepan que pueden acudir al ministerio a través pues de los canales principales, a través de MINTIC Responde, radicando una solicitud dirigida al grupo interno de trabajo de cartera, digamos, enunciando que efectivamente quieren solicitar una facilidad de pago. Para esto también existe un formato único de solicitud de facilidad de pago dentro del sistema electrónico de recaudo. Entonces, para que sepan que existe la posibilidad y a quién deben acudir, al grupo interno de trabajo de cartera, allegando la solicitud y los documentos que para el efecto tengan ellos contemplados dentro de la solicitud. Y la tercera circunstancia que es importante que tengan en cuenta es que existe como tal también la posibilidad de solicitar devoluciones por saldos a favores. Esto ocurrirá efectivamente cuando se considere que hayan o el operador considere que haya realizado un pago en exceso. Es importante que sepan que esta solicitud se presenta nuevamente al Grupo Interno de Trabajo de Cartera. No obstante, ellos adelantarán una revisión interna con respecto a cuáles fueron pues, los valores que se calcularon dentro de la autoliquidación, cuáles son los valores que efectivamente se pagaron y cuáles son los valores que se deberían haber autoliquidado para poder verificar que en efecto pues, lo que se pagó sí generó un saldo a favor, y en caso de que esto efectivamente se haya comprobado, el solicitante podrá tramitar la devolución, ya sea una devolución como tal, digamos directamente al solicitante, o para que se ordene a través de acto administrativo que este valor o este saldo sea tenido en cuenta para pagos futuros, ya sea de contraprestaciones o de obligaciones que tenga el operador de cara pues al fondo de las TIC. Y por último, enunciar, digamos, cuál sería la consecuencia derivada del incumplimiento de la obligación. Aquí es importante, pues, nuevamente resaltar que el Ministerio ejerce las funciones de vigilancia, inspección y control para verificar el cumplimiento no solo de esta obligación, sino de todo el catálogo de obligaciones que le corresponde, pues, digamos, por ley al Ministerio revisar con respecto a la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 1341, además de administrar el régimen de contraprestaciones, de establecer, digamos, las actuaciones para que pueda realizarse efectivamente el pago de los derechos, para que se pueda realizar como tal la liquidación, el cobro y el recaudo, también le compete al Ministerio adelantar las actuaciones administrativas pertinentes para verificar el cumplimiento de la obligación o para adelantar los procesos administrativos de tipo sancionatorio en caso de que se presente algún presunto incumplimiento. Así, en ejercicio pues, del artículo 63 de la misma ley 1341, puede imponer las sanciones que haya lugar atendiendo lo establecido en el artículo 67 de la ley 1341, que indica, y esto es muy importante, que deberá seguirse como tal el procedimiento administrativo de tipo sancionatorio que se establece en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que sepan todos los operadores que dentro del marco de este proceso pues, se garantizará todos sus derechos correspondientes al derecho de defensa y derecho pues, de contradicción, y se surtirán las etapas correspondientes dentro del proceso para que efectivamente pues, el operador pueda pues aportar las pruebas correspondientes y también la administración pueda determinar si efectivamente existe algún tipo de incumplimiento para así determinar las sanciones correspondientes a que haya lugar. Es importante que sepan que el Ministerio, a través de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, puede iniciar estas investigaciones, sea de oficio o a solicitud de parte, en contra, digamos, investigando a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores del servicio de televisión. Con respecto a específicamente a esta obligación o a las infracciones derivadas de la obligación de autoliquidación y pago de contraprestaciones, en el régimen sancionatorio que se establece como tal en la ley 1341, existe una infracción específica que dice será una infracción al régimen, digamos, del sector incumplir con el pago de las contraprestaciones previstas en la ley. Por lo tanto, para que sepan que la infracción o el incumplimiento de esta obligación derivará
en un procedimiento administrativo de tipo sancionatorio. Y en términos generales, pueden existir cuatro circunstancias por las cuales puede generarse una infracción. La primera es sanción por presentación extemporánea de la autoliquidación, que implica que la fecha sea posterior a aquella en que se vencía la obligación. La sanción por incumplimiento de la obligación de presentar autoliquidación, esto es cuando no se presenta dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo como tal la autoliquidación. Y la sanción, las otras dos, que es la sanción por autoliquidación inexacta de las contraprestaciones, circunstancias que es importante porque en efecto la información debe ser veraz y debe ser pues lo más ajustada a la realidad contable de las empresas y por lo tanto la autoliquidación inexacta también podría dar lugar al inicio de una investigación administrativa. Y la última sería la sanción por ausencia de pago, que es simplemente que quizá el operador generó la autoliquidación y no pagó o en efecto simplemente incumplió en términos generales la obligación. Con esto abarcamos como tal todas las temáticas que teníamos pensadas para la capacitación. Nuevamente recordarles que existen pues ciertas circunstancias que se puedan presentar para el cumplimiento de las obligaciones. Estas circunstancias pueden ser consultadas ante el ministerio. Los operadores, como les decían al inicio de la capacitación, en el micrositio de promoción y prevención encontrar un acápite específico relacionado con solicitudes concretas y allí también podemos abarcar, digamos, una circunstancia concreta que haya ocurrido con respecto al cumplimiento de esta obligación para que en efecto podamos acompañarlos y seguir promoviendo la cultura de cumplimiento de todas sus obligaciones. Muchas gracias por el espacio, que estén muy bien y feliz mañana. No obstante, quedo atenta a las preguntas que tengan en la sesión. Ana María, muchísimas gracias por esta capacitación. Fue un espacio muy completo. Creo que fue bastante didáctico, entonces muchísimas gracias. Vamos a dar inicio al bloque de preguntas. Les recuerdo que ya estamos revisando las que estaban poniendo en el chat y vamos a empezar a darles solución. Para quienes de pronto se unieron hace poco, estamos en un espacio de capacitación sobre autoliquidación y pago de contraprestaciones para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Quiero recordarles que en el chat también encuentran la encuesta de satisfacción de esta capacitación para que nos cuenten cómo les pareció y qué otros temas quieren que manejemos más adelante. Ana María, vamos a empezar con algunas de las preguntas que tenemos. Nos pregunta Juan Carlos, ¿cancelé las frecuencias? ¿Tengo necesidad de autoliquidar, así sea en ceros? Ana, ¿no tienes sonido? Sí. No entiendo muy bien la pregunta con respecto a cancelar las frecuencias, pero efectivamente, como yo les decía, si el concepto por el cual o el hecho generador de la contraprestación en efecto es la prestación del servicio y en el periodo correspondiente no hubo prestación del servicio, ya sea porque simplemente se dejó de operar o al contrario recién se inician las operaciones, pues en efecto no habrían ingresos por los cuales se causa la contraprestación. En este caso, efectivamente, la obligación será autoliquidar, pero será autoliquidar en cero. Entonces, si es esa, digamos, la circunstancia que abarca la pregunta de la persona que nos está haciendo pues, el cuestionamiento, en efecto, si el hecho generador es la prestación del servicio y no hubo prestación del servicio, es decir, ingresos por la prestación del servicio, en efecto, no habrá que pagar, pero sí habrá que autoliquidar en cero. Muchas gracias. Remito a una de la señora Marlene Rodríguez. Quisiera saber si esta contraprestación también aplica para los servicios de valor agregado y telemáticos como localización automática GPS. Bueno, cuando dice esta contraprestación, no sé en efecto pues a cuál se refería de las dos de las que mencionamos, pero sí, efectivamente el operador se encuentra en el régimen de habilitación general, dentro de los cuales pues están la prestación de los servicios los servicios de comunicación móviles y no móviles, pues en efecto también estará obligada al pago de esta contraprestación. Aquí, digamos, es importante, Paula, y aprovecho para decir, en el micrositio de promoción y prevención también existe una herramienta muy, muy completa, que es la matriz de obligaciones,
Dentro de la matriz de obligaciones existe, o se ha hecho pues, el esfuerzo logístico y administrativo para que exista como tal una categorización por servicios de cuáles son las obligaciones, no solo financieras como esta de la que estamos hablando, sino también jurídicas y técnicas. Y allí, en efecto, los operadores, en caso de que tengan alguna duda, pueden consultar si efectivamente alguna de las obligaciones, digamos que estamos hablando muy de manera general, aplica específicamente para su servicio, o si existe alguna reglamentación que de pronto no enunciamos de manera particular para los servicios, pero que pueda ser aplicable y que debe ser tenida en cuenta al momento del cumplimiento. Muchas gracias, Ana María. Ahora, Oscar nos pregunta, ¿hay alguna forma de hacer un convenio de pago cuando se tienen pagos vencidos? No sabría decir si el convenio sería efectivamente para, digamos, el cobro coactivo que ya se está adelantando o para, en efecto, pues la contraprestación que está vigente. No obstante, entiendo que la facilidad de pago existe pues en las dos circunstancias, pero la gestión como del acuerdo que se genere con el grupo interno de trabajo de cartera, pues tendrá que adelantarla directamente con ellos. Por eso enunciaba que la solicitud se realiza ante el ministerio dirigida a ellos para que puedan contemplar cuáles son las circunstancias particulares de cada operador, toda vez que en efecto dependerá de cuáles son las obligaciones que tiene y cuáles son, digamos, las ciertas garantías que puede presentar para efecto de poder ya sea realizar el cumplimiento de la obligación a través de ciertos plazos o realizar un acuerdo de pago, pues según lo que corresponda a la circunstancia específica del proveedor. Muchas gracias. Yo creo que entonces en este caso lo podemos recomendar al señor Oscar que por favor dirija su solicitud al correo mintic.gov.co para que puedan analizar su caso puntualmente y le puedan dar una respuesta más acertada a la necesidad que él tiene. Vamos con otra pregunta y dice, ¿se entra directo a la plataforma SER, ya no se hace o se autoliquida mes por mes? No comprendo muy bien cuál es la pregunta, pero en efecto, como yo les decía, poder ingresar al sistema implica una solicitud previa de las credenciales para el ingreso al sistema. Y, digamos, una vez ya se tenga como tal el ingreso con la solicitud para poder, digamos, manejarse dentro del sistema, que la realiza como representante legal del operador o del proveedor, ya podrá realizar las gestiones que correspondan. Obviamente, la gestión de autoliquidación se realizará en la oportunidad que corresponda, pues según la periodicidad de la obligación. Entonces, digamos, si el cumplimiento de la obligación es por un periodo que corresponde a un trimestre, en efecto, la autoliquidación debe llevarse a cabo dentro de ese trimestre, dentro de esa periodicidad, y por lo tanto, pues el operador determinará cuándo es el momento que según pues, su gestión interna financiera considere oportuno para poder generar la autoliquidación. Y el pago deberá realizarse dentro del mes siguiente, casi todos tienen la misma lógica, dentro del mes siguiente al vencimiento de ese periodo. Por lo tanto, también en oportunidad y también, digamos, de manera voluntaria, está contemplado ese periodo de tiempo, ese gap de tiempo para que internamente los proveedores consulten y generen las solicitudes o las gestiones correspondientes para poder hacer el cumplimiento de la obligación en oportunidad. No obstante, pues esto depende, como les decía, voluntariamente de cada uno de los operadores, pero siempre, tanto para el cumplimiento de reportes de información como para el cumplimiento de esta obligación, reiteramos que sean muy diligentes porque, pues, obviamente son cosas telemáticas de internet, de web, que pueden congestionarse porque, pues, hay varios operadores cumpliendo la obligación al mismo momento quizá y por eso, pues, recomendamos hacerlo con tiempo y, digamos, para también que si existen preguntas o si existen cuestiones por las cuales tengan que consultar al ministerio, pues, en efecto, puedan hacerlo, pues, con tiempo y para poder hacer las gestiones pertinentes que corresponden. Muchas gracias, Ana María. Ahora esta es anónimo, no me deja ver el nombre de la persona, pero nos pregunta si por favor puedes repetir dónde se encuentran las sanciones. Ana, no te estamos oyendo. Perdón, disculpe. Lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio se encuentra establecido en la ley 1341. Ahí no solo están contempladas las funciones de inspección, vigilancia y control del ministerio, también obviamente para todo el régimen del sector, pero para que sepa que se encuentra como tal el procedimiento establecido en el artículo 67
y como tal las sanciones o las infracciones se encuentran en el artículo 64 de la ley 1341. Entonces, digamos, ahí está como tal todo el régimen sancionatorio. Como les decía, en todo caso se siguen las reglas del CEPACA en cuanto al procedimiento, pero en la parte sustancial y en la parte del régimen sancionatorio aplicable están en la ley 1341. Muchas gracias, Ana María. Otra pregunta. Si dejo de prestar servicios, ¿debo seguir realizando la autoliquidación? No, nuevamente, esto sería una circunstancia por la cual la obligación sería autoliquidar en cero. Es decir, mientras tenga el título habilitante, el operador está en la obligación de hacer un autoliquidación y pago de la contraprestación. No obstante, la no prestación de servicio es una circunstancia que implica que no se estén generando ingresos por la prestación de servicio. Entonces, como es un tema netamente financiero y como es un tema netamente de la gestión, digamos, contable de la empresa, pues en efecto, si no hay ingresos por la prestación del servicio, pues no hay pago de la contraprestación. No obstante, si hay obligación de autoliquidar la contraprestación. Y esa obligación de autoliquidar la contraprestación se cumpliría o se acreditaría si se presenta la autoliquidación en cero. Muchas gracias. Te remito otra pregunta, algunas me salen anónimas, y dice, por favor, ¿puedes aclarar cómo se realiza el pago del espectro? ¿El pago del espectro? Pues no es un pago del espectro, es el pago de la contraprestación que se genera por el derecho al uso del espectro. Porque pues el espectro se surte un procedimiento que es una licitación o digamos una concesión para poder llevar a cabo como tal la adjudicación del uso del espectro. No obstante, lo que se paga es la contraprestación y el pago de la contraprestación por el derecho al uso del espectro surte el mismo trámite, es decir, a través del sistema electrónico de recaudo, a través del formulario único de recaudo, mismo proceso que para todas las demás contraprestaciones. Perfecto. Erika pregunta, no me queda muy claro si se realizan dos liquidaciones, una trimestral y otra liquidación anual. Dependiendo. Si coincide que el servicio que presta tiene dos o más contraprestaciones y las contraprestaciones tienen periodicidades diferentes, pues el cumplimiento de la obligación es independiente y autónomo, como le he mencionado varias veces. Entonces, si digamos para comunicaciones son en régimen de habilitación general, tienen estas dos contraprestaciones, contraprestación periódica y contraprestación económica, pues en efecto deberán hacer el proceso de autoliquidación y pago en las periodicidades que correspondan. Si es la contraprestación periódica única, pues será cuatro veces al año, no dos, no una, cuatro veces al año. Si es la contraprestación económica, según la resolución y en la periodicidad que la había anunciado, según el permiso que se conceda, ya sea de forma anticipada anualmente o un solo pago dentro de los 30 días siguientes a que se conceda el permiso. Pero dependerá pues de la periodicidad de la contraprestación. En el caso de comunicaciones, como existe la contraprestación y de televisión, como existe la contraprestación económica, periódica única, pues se realizará cuatro veces al año en la periodicidad concreta de la contraprestación. Listo, muchísimas gracias. La señora Juanita Herrera pregunta, bueno, Herrera de baja potencia, el acto administrativo no ha salido, está en trámite, pero el pago es uno solo o debe ser trimestral. No escuché la gran parte de la pregunta, qué pena, Paula, se cortó. ¿Tú no, me la podrías repetir la primera parte? Ella dice, buenos días, nosotros pertenecemos al grupo 2, grupo de estación Terrera de baja potencia. El acto administrativo no ha salido, está en trámite, pero el pago es uno solo o debe ser trimestral. Pues es que, no, o sea, digamos, es un caso muy concreto, pero entiendo que en este caso ellos no están habilitados por el momento. Entonces, si no están habilitados, no se ha causado la contraprestación periódica única, que sería la que tiene periodicidad trimestral. Entonces, en ese caso, digamos, obviamente, una vez concedan como tal el permiso o en general la general, o no sé si ella se refiere a la del uso del espectro, pero tanto una como la otra, una vez queden ejecutoriadas y queden en efecto pues vigentes, ahí sí se genera la contraprestación. Si por el momento no ha tenido ningún tipo de comunicación al respecto o no se ha logrado tramitar como tal
el registro TIC o la habilitación general como tal, pues no se están causando como tal las contraprestaciones. Obviamente, y acá hago una aclaración muy importante, sin estas exigencias que son de ley, el operador no puede prestar el servicio. Es decir, el registro único TIC o hacer la gestión para la habilitación general es el primer paso para prestar el servicio. Obviamente se causa de inmediato o automáticamente la contraprestación y se hará la gestión correspondiente en el periodo que se hubiera causado. No obstante, es un hecho, digamos, investigable por la administración y por lo tanto sancionable por la administración el hecho de que se esté prestando el servicio sin la habilitación o sin los permisos específicos o que se esté usando el espectro sin el permiso como tal para el derecho al uso del espectro. Entonces, hago especial claridad en que si esta es una circunstancia en la cual el operador se encuentra prestando servicios sin estar habilitado, pues en efecto habría una situación, digamos que podría estar o que en efecto estaría generando una infracción. No obstante, en caso de que simplemente no se esté prestando el servicio, que es lo ideal, y se esté esperando ya sea que se conceda el permiso o el título habilitante que corresponda, ya sea para prestar el servicio o para uso del espectro, pues en efecto a partir de allí se causará la contraprestación y se deberá hacer el pago según la periodicidad que corresponda. Muchas gracias, Ana María. Tengo dos preguntas más para hacerte y yo creo que con eso cerramos. Valentina pregunta, ¿en el campo de deducciones deben ir las devoluciones en venta de ese trimestre o solo los descuentos realizados? En general, no sé si ella se refiere a la solicitud de devoluciones, pero me imagino que son las devoluciones con respecto a los ingresos o al concepto de ingresos. Por el cual se van a liquidar las contraprestaciones periódicas. Y como yo lo había enunciado, estas contraprestaciones, digamos, tienen la posibilidad, o esta contraprestación periódica única tiene la posibilidad de, o se causa a través del cálculo de la base de los ingresos que haya tenido por la prestación del servicio, ¿cierto? Si de esa base de ingresos, que obviamente se causa dentro de una periodicidad, es decir, reviso cuáles fueron los ingresos por la prestación del servicio y los demás bonos, beneficios derivados de la prestación del servicio o en ocasión de la prestación del servicio de un periodo, pues efectivamente de ese periodo también puedo calcular las devoluciones. Y las devoluciones corresponden, como lo había mencionado, a los servicios, o digamos, sí, efectivamente los servicios que hubieran sido facturados, pero que no fueron provistos dentro de ese periodo. Entonces, si en el primer trimestre, que es el que se está usando por el momento y que está pues próximo pues a vencerse y que está próximo también al pago de la contraprestación periódica, efectivamente se revisa que en ese trimestre, en esos tres meses, existieron servicios que fueron facturados y que por cualquier circunstancia de tipo comercial, contractual, lo que sea que se haya generado en su dinámica con sus clientes, no fueron efectivamente provistos. Pues esto sería una de las deducciones por las cuales podría, digamos, quitar unos ingresos con respecto a la provisión de los servicios y la base de los ingresos para calcular la contraprestación, pues se reduciría en proporción a estos servicios o estas facturas que no fueron efectivamente provistas o que fueron provistas en un valor menor al facturado. Y efectivamente lo que tendrá que hacer, pues digamos, de manera muy transparente el operador es siempre discriminar en su contabilidad qué fue lo que pasó, digamos, contablemente o cuál es el como histórico con respecto a las operaciones para que en efecto, en caso de que se adelante algún tipo de verificación por parte del ministerio o incluso dentro de la misma autoliquidación si existe algún error o no casa algo, bueno, digamos, lo que puede pasar con un error normal, pueda acreditar que efectivamente lo que ocurrió con alguna de las facturas es que pues por alguna circunstancia no fue provisto el servicio y por lo tanto fue deducido. Entonces, digamos, esta gestión contable es muy importante siempre discriminarla, mantenerla siempre muy clara, que en efecto las contraprestaciones sean pagadas pues en lo que corresponda o en el valor que corresponda según el cálculo tanto de lo que dice el régimen como de lo que dice los soportes contables de cada una de las empresas. Muchas gracias, Ana María. La señora Ana nos pregunta, ¿la liquidación del uso del espectro se puede hacer en el módulo automático y es válida? Sí, todas las contraprestaciones, es decir,
tanto contraprestaciones como incluso todos los valores o las obligaciones o los conceptos que se generen con respecto o que deban ser pagados ante el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pueden ser autoliquidados y pagados a través del sistema electrónico de recaudo y a través del el formulario único de recaudo. Entonces, independiente de cuál sea el motivo por el cual se genera la contraprestación, si es una obligación, puede ser pagado de la misma forma con el sistema. Y el sistema, como les había anunciado, permite tanto el pago electrónico a través del botón PSE, que es una pues, muy buena facilidad para las empresas, o la descarga del formulario y de forma física presentarla ante la entidad bancaria que tenga pues, un convenio con el fondo y efectivamente pagarlo de forma presencial. Entonces, ambas posibilidades están contempladas para el pago de cualquier contraprestación. Muchísimas gracias, Ana María. Te remito la última pregunta de esta tanda y muchas de las preguntas que nos están haciendo nuestros participantes y que las estamos respondiendo a través del chat, ya que hay unos temas que son bastante puntuales de cada empresa, entonces esas se están resolviendo vía chat. Y la última pues, de la jornada de hoy es, si cancelo el título habilitante, ¿ya no tendría que hacer reportes ni nada? ¿Reportes? Pues bueno, esta es una obligación distinta. Tenemos, en efecto, dentro del módulo de Capacítese en el micrositio de promoción y prevención, capacitaciones concretas con respecto a reportes de información. Pecaría si digo si sí o si no, pero en efecto, pues cancelar el título habilitante y, digamos, estar a paz y salvo con el fondo, pues en efecto no generaría ningún otro tipo de obligación. Obviamente, también con la cancelación del título habilitante, efectivamente la consecuencia lógica es dejar de prestar los servicios toda vez que no estaría habilitado para hacerlo o no podría hacerlo en efecto. No obstante, pues según el caso concreto, pues habrán ciertas cosas que quedan pues pendientes resolver. En efecto, puede haber algunas obligaciones de tipo financiero que queden pendientes con el ministerio y en ese caso habría que, que cumplirlas según los términos en que se hayan acordado con el grupo interno de trabajo de cartera o con cobro coactivo o el área correspondiente del ministerio, pero en cuanto al reporte de información, pues es importante que sepan que pues esto es una obligación concreta distinta que se regula además por un régimen distinto y pues tocaría revisar efectivamente qué fue lo que pasó en el caso concreto del operador para evidenciar si tiene o no la obligación de seguir reportando la información a partir del momento en que cancele el título habilitante. Listo, Ana María, muchísimas gracias. Nuevamente queremos recordarles, Ana María ya lo mencionó durante la capacitación, esta obligación vence la próxima semana, entonces es muy importante que las respuestas que no hayamos alcanzado a tener en este espacio, por favor dirijan sus cuestionamientos a mintic.gov.co. Es muy importante para nosotros poderles resolver las dudas antes de que se cumpla el plazo para que ustedes puedan cumplir de manera adecuada con su obligación. Esta capacitación la tendremos en redes sociales y la próxima semana vamos a enviarles un correo recordándoles la obligación y les incluiremos el link de esta capacitación para que revisen si tienen alguna duda en especial. Antes de finalizar este espacio, quiero primero agradecerle a Ana María por su tiempo, por la capacitación y por todas las respuestas que nos ayudó a contestar. Y para ustedes, recordarles que en el chat encuentran la encuesta de satisfacción. Recuerden que es muy importante ya que nos sirve de soporte, de asistencia, pero también para saber qué necesidades de capacitación tienen ustedes más adelante. De esta manera hemos llegado al final de la capacitación proceso de autoliquidación y pago de contraprestaciones. Recuerden que si quieren revivir este espacio podrán encontrarlo en las redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia y participación en este espacio. Recuerden que somos el gobierno del cambio, el gobierno de la vida. Hasta luego.